Es un premio que, si bien está marcado para el golero, este es un premio de equipo, sin duda. Adentro de la cancha hace más o menos lo que piensa que está bien y nada, y si está la libertad de compañeros y técnicos, digo, ahí está la libertad de uno y de hacer lo que piensa que esté bien. Después, cuando haces el gol, no sé si te das cuenta del tremendo gol que hiciste. ¿Cuándo te empezaste a reflexionar sobre eso? No, la verdad que todavía no sé cómo lo hice. Nada, pero fue una jugada preparada y que bueno, terminó tomando ese recurso que todavía en el momento no sabía ni con cuál pierna la había pegado. Y bueno, en la vida hay que ser simpático. Nosotros dependemos muchas veces del ánimo de la gente. Uno tiene que salir todos los días. Y la verdad que el apoyo de ellos es fundamental para nosotros, jugadores de fútbol, para la familia. Y bueno, soy un agradecido. Le agradezco al apoyo de la familia, a todo el público presente y a todos los hinchas que votaron. Y sí, obviamente que sí. Después que uno está en la terna, está la ilusión de poder ganarlo. Agradecer a todos los votantes que han confiado en mí. También el reconocimiento tanto al Cebolla como a Leandro, que la verdad que también lo tienen merecido. Y bueno, contento.